Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otra edición más de los especiales de KTVK. Hoy con una modalidad nueva, tenemos de fondo nuestras imágenes que recolectamos semana a semana en nuestro departamento de Uruguay, también nuestra provincia de Entre Ríos y en nuestro país. Y también países vecinos, porque hoy vamos a tener también recordando aquellas cositas que pasaron en estos tiempos pasados, con estas tormentas, con estos tornados, con estas grandes lluvias que ha dejado una marca o una cicatriz en nuestro departamento, en nuestro país o en nuestra provincia. Hoy comenzamos a mostrar un poquito de aquellas imágenes que nos quedaron en el recuerdo, como le veníamos diciendo recién, y vamos a ir compartiendo estas imágenes. ¿Se acuerdan de la ruta 42 que habíamos pasado en KTVK Noticias? Recordando un poco de imágenes que habíamos pasado en KTVK Noticias en estos especiales en el día de hoy. Maestras que viajaban a pie a la ruta, a la escuela número 72 y a la escuela número 5 de Talita. Cosas que por ahí no deben y no pueden pasar. Tal vez buscando soluciones o mejores soluciones de parte nuestras, o de parte de aquellos que le corresponden a poder asegurar nuestros caminos en nuestra provincia o nuestro departamento, ¿eh? Hay cositas que han quedado marcadas, estas maestras que van en la ruta 42, bajando apenita de ahí de la ruta 39, hacia la escuela número 5 de Talita y a la escuela 72 de Talita, ¿eh? Esto es más o menos a fines de abril, en la segunda, en la última semana de abril, ocurrieron estas cositas y también algún par de inundaciones, algún par de imágenes que tenemos que nos han quedado en nuestro, que han marcado una cicatriz en este marzo-abril que nos ha tocado en nuestro país. Grandes lluvias y más en el litoral de nuestra provincia de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Formosa, Chaco, Corrientes y parte de República Oriental del Uruguay. Lo dejamos con las imágenes de esto acontecido en Ruta 42. Thank you.
Y volviendo de estas imágenes que teníamos de la ruta 42, de aquellos camiones atascados ahí en la gran curva de Talita, enseguida de la empresa Osifa, donde, bueno, de a poco se va acomodando, se va echando brosa, se va echando ripio, se van haciendo cunetas o canaletas de parte de Vialidad Provincial, que tiene que empezar a trabajar y poner mano a la obra, aquellos que le correspondan, aquellos que tienen la gobernabilidad, ¿no?, que son los que conducen nuestra provincia o nuestro departamento. Vamos a una pausa cortita con imágenes de la cena y baile organizada aquí en Club Juventud de Caseros por los jubilados de nuestra localidad, que estuvo muy lindo. Estuvimos compartiendo ahí un poco con amigos y le recordamos que el 21 de mayo de este mes también nuevamente habrá cena y baile que organiza el Club Los Gorilas en el Club Juventud de Caseros con la animación de José Lo Maquiavelo y su teclado. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. No se vayan, enseguida volvemos con toda la información. Thank you.
Constructora Los Nogales. Marcamos la diferencia. Fábrica de cabañas a medida. Trabajamos sobre tu propio diseño. Todas construidas sobre plateas elevadas con postes de quebracho. Equipadas con agua caliente, luz y cerramientos en madera de primera calidad. Techos galvanizados color a tu elección. Acércate y visítanos en nuestra oficina de ventas en Colonia Los Ceibos. Ofertas del mes de abril o hasta agotar stock. Cabaña, un dormitorio, cocina y baño a solo 147 mil pesos. Cabaña, dos dormitorios, cocina, comedor y baño a solo 189 mil 300 pesos. Mayoraz Pintos, servicios inmobiliarios. Ofrece a la venta casas, lotes, loteos, campos, tasaciones, alquileres, administración de propiedades. Ofrece para la venta loteo 7 soles, 164 lotes con servicio de agua y luz. Promoción lanzamiento Manzana F, hasta en 36 cuotas sin anticipo. Excelente ubicación sobre ruta provincial 23. Vende en estaciones de Herrera terrenos de 300 metros cuadrados con servicio de luz, agua y cloacas. Mayoraz Pintos, servicios inmobiliarios. La profesionalidad hace su tranquilidad. Este domingo 8 de mayo a partir de las 9:30 horas, gran remate liquidación sobre ruta 39, kilómetro 141, pegadito a distribuidora Quilmes de Gustavo De Lorenzi. Se toman consignaciones al teléfono 03442-1551-4745 o 1551-4702. Del martillero Alberto Esteban Sánchez. Asado, chorizo, empanadas, tortas fritas y un esmerado servicio de cantina. Río Uruguay Seguros tiene un objetivo claro, más que grande, ser la mejor empresa de seguros. Gran cena y baile, sábado 7 de mayo del 2016, a partir de las 21:30 horas, en el Club Boca de Colonia Elía. Menú, chorizo, asado y postre, llevar cubiertos. Habrá un esmerado servicio de cantina. Bailaremos con la animación de Alejandra y Daniel. Tarjetas mayores, 170 pesos. Organiza Capilla Nuestra Señora de Fátima. Auspicia Municipalidad de Colonia Elía. Gran almuerzo bailable en el Zoom de Herrera. A partir de las 12:30 horas, domingo 15 de mayo del 2016, organiza Centro de Jubilados de Herrera. Menú chorizo, asado con cuero, ensalada y postre. Asadores Orlando Villanova, Javier Gavet y equipo. Bailaremos con la animación de Leo Milesi y su teclado. Tarjetas limitadas. Habrá un excelente servicio de cantina y venta de pasteles. Invita Municipalidad de Herrera. 14 y 15 de mayo del 2016, segundo festival de las agrupaciones gauchas en establecimiento La Bataraza, Colonia Elía. Sábado 14, fogón criollo con entrada gratuita. Domingo 15, desfile de agrupaciones, carrera de riendas, carrera del cuero, pialada de vacunos, jineteada en categoría clina y bastos, cinco tropillas, gran bailanta con Javier Crespién y su conjunto. Habrá un esmerado servicio de cantina y parrilla, comidas típicas. Auspicia Municipalidad de Colonia Elía. Hay días en que me creo un superhombre. Nunca es fácil estar a la altura de lo que se espera de uno. Rendir al máximo en el trabajo y de ahí a casa cenar en familia. Cruzar de punta a punta a la ciudad para disfrutar de un picadito con los muchachos. Y los fines de semana, pasar tiempo de calidad con los chicos y tener un resto de energía para la empresa que nunca descansa. Vivir en positivo, sin miedos y confiando en que todo irá bien. Hagas lo que hagas, Allianz te protege para que puedas desarrollar tus sueños y disfrutar la vida al máximo, siempre. Junta de Gobierno Tala, acompañándonos mutuamente para el desarrollo y el bienestar de toda la sociedad. Luego
Luego de la primer pausa comercial, bueno, vamos a ir continuando con las imágenes. Cortan la ruta 23 por grandes lluvias, a la altura de Frigorífico Fadel. Frigorífico Fadel, bueno, que está entre la localidad de Primero Mayo y Pronunciamiento. Bueno, este corte vino ocasionado por grandes lluvias en nuestra zona, y quedó afectado una parte de la ruta 23. Los autos más bajos no podían cruzar, algunos tractores con acoplados sí, o camiones, o camionetas, que algunas también tuvieron el problema que se le metió el agua dentro de la cabina. Pero igualmente esto ocurrió a la altura de Fadel, inundaciones también que tenemos pegadito a estas imágenes o fotos en Villa Sol, en Concepción del Uruguay, este barrio que está entrando a Concepción del Uruguay, detrás del frigorífico viejo Fapu, un poquito más arriba, ahí donde usted puede observar a la izquierda el Gauchito Gil, donde está la Peña El Pato en estos momentos. Bueno, ahí al fondo puede, casi tirando al barrio de la Cancha de Engranaje, mucha cantidad de agua, muchos vecinos han quedado cubiertos por estas aguas, y bueno, cositas que tenemos que ir solucionando con el pasar del tiempo, y por ahí cada inundación o el agua dice que tiene el nivel y no hay cómo errarle, el nivel del agua no se erra nunca. Bueno, esto es una guía que tenemos para ir mejorando las cosas día a día. Corte en ruta 23, grandes lluvias a la altura de Fadel y también inundación en Villa Sol, Concepción del Uruguay. Esto más o menos es a mitad de abril de este año 2016. Paranacito vivió y está viviendo una de las grandes inundaciones porque, bueno, está sin acceso terrestre. Viene bajando el agua, pero con problemas viene esta ciudad de Paranacito, que está ubicada al sur de nuestra provincia de Entre Ríos. Ya terminando prácticamente la provincia contra el río Paraná. Paranacito es una de las ciudades más damnificada de nuestro querido litoral, nuestra provincia de Entre Ríos. Compartimos un informe muy especial. Los ríos sigue afectando a Villa Paranacito, donde el pasado viernes se cortó
El camino de acceso, pese a los esfuerzos de Vialidad Provincial de la Zonal Ibicuí y de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Paranacito, el embate del río de las aguas pudo con las defensas y anegó el camino. En estos momentos la comunidad, para acceder y para salir de la localidad, debe hacer una combinación a esta altura del camino, lo que se llama el barrio náutico, donde han dejado sus automóviles aquellos que pudieron sacarlos a tiempo, y hacer una combinación con una lancha que es la que en un recorrido de unos 40 minutos llega hasta la localidad de Paranacito. Aquí también, en este punto, es donde aquellos que necesitan viajar se toman el colectivo que los conduce a Gualeguaychú o a Buenos Aires. Los horarios son restringidos. Las 12 del mediodía es la única lancha que llega hasta ese lugar, y esa es la única posibilidad de salir que tienen en este momento los habitantes de Villa Paranacito. ¿Hacia dónde van? Yo voy a trabajar. ¿A trabajar a dónde? A caminera, brazo largo. ¿Tiene que salir sí o sí? Sí, sí. Gracias. ¿Hasta dónde van? A Gualeguaychú. ¿Tienen que salir sí o sí? Porque hay que ir a la facultad, sí. Hay que ir a la facultad, sí. ¿Se complica esta jornada? Sí, la verdad que no está para nada bueno, pero bueno, así es la isla que le vamos a hacer. Muy crítico y así casi que no se puede ni salir ni a trabajar ni a nada, porque estamos todos aislados ahora. ¿Tienen que salir sí o sí en esta jornada? Sí, sí, lamentablemente tenemos que salir a continuar trabajando, y ya en el pueblo no queda nada para hacer. ¿Esto es así todos los días? Lamentablemente sí, todos los días. No. ¿Tienen expectativas de que se vuelva a habilitar el camino? No, hasta que no baje el agua no va a pasar nada seguramente. Va a quedar aislado el pueblo por varios meses y no la gente no sabe qué hacer ya. Lamentablemente no sabe qué hacer. Esto es una situación muy crítica y ahora en el pueblo está todo mal, porque están que se cortan los diques en los barrios y mucha gente va a perder todo. ¿Eso significaría que el agua llegue a toda la ciudad? Y ahora sí, va a quedar la parte más alta, que es el Cerro Poblacional, y después todos los otros barrios van a quedar, si sigue así el agua, lamentablemente va a quedar todo inundado. Lamentablemente, es muy triste esto. Estamos ya en el barrio náutico. Desde este lugar es desde donde están saliendo las lanchas que permiten a la comunidad seguir comunicada con el resto de la provincia. Estos autos, estos vehículos que quedaron aquí, los vecinos de Villa Paranacito lograron sacarlos antes de que el camino se cortara. Pero como el acceso al barrio náutico también está anegado por las aguas, quedaron aislados también estos vehículos en este sector. Los que elegimos vivir acá en Villa Paranacito, no es que estemos acostumbrados, porque no es lo normal, digamos, esto no es normal de vivir, pero las crecientes son así. Pasa que esta semana creció el agua y lo que hizo fue cortarle el dique y dejó la gente inundada de este paraje, que estaba hasta la semana pasada con agua fuera del dique, pero en su casa todo seco en la parte de abajo, digamos, que es donde viven por lo general. Ahora se cortó, creció el río y lo que hizo fue cortarle. Así que la gente se tuvo que acomodar en su vivienda arriba y seguir viviendo como estamos acostumbrados acá en Villa, ¿no? Y lo tenemos que ir a medida que vamos marchando, nos vamos encontrando con la realidad, y hay que ir, para poder llegar a destino, hay que ir rompiendo barreras, como quien dice,
hasta que logremos llegarlo, ¿no? Así que tampoco hay un control del tiempo, no se sabe en qué momento se llega. No llegamos, lamentablemente, estos son momentos para tomarse las cosas por ahí un poco con calma, porque si uno se pone nervioso pierde la realidad. Pero te repito, nosotros los que vivimos acá es como que tenemos incorporado dentro de nuestro ritmo de vida este tipo de cosas, estamos como acostumbrados. No es lo que corresponde, no es lo normal para cualquier pueblo, es verdad, pero es nuestra realidad y los que elegimos vivir en este lugar que es fantásticamente maravilloso, lo tomamos como una cosa prácticamente normal, aunque no lo sea. Nos vamos a la pausa con imágenes del exitoso remate, liquidación realizado en Escuela Santa María, la escuela número 12, aquí en Colonia Caseros, muy cerquita, de la mano de la rematadora Claudia Dodera. Estuvo en este remate de escuela número 12 de Colonia Caseros. Yeah.
Espera, ahora lo he dejado. ¿100 pesos por cada uno? Dámelo porque el baño modelo. ¿100 pesos por cada juguito de mate con bombilla? Mate y bombilla, 100 pesos. Hay 30. 100 pesos cada mate con bombilla. Todo nuevo esto. Nos organizamos para poder cubrir a la mesa y a las 13 horas retomamos. En vano debes saber, sigo enamorado de esa mujer, y si la mano te han de elegir, estarás pagando por lo que no ven. Sienten las cartas, no te emociones, nada separa dos corazones cuando hay amor. Estoy enamorado y no lo puedes evitar, yo creo que a tu lado nunca, nunca me verás. Con esas artimañas no me vas a enamorar, mejor mañana comienza a rezar. Estoy enamorado y no lo puedes evitar, yo creo que a tu lado nunca, nunca me verás. Con esas artimañas no me vas a enamorar, mejor mañana comienza a rezar. Busca por las buenas a mi corazón, aunque tu espera se haga dolor. No le prendas velas a San Solución, las ataduras nunca funcionan. No te das cuenta que te trastorna esa obsesión. Estoy enamorado y no lo puedes evitar, yo creo que a tu lado nunca, nunca me verás. Con esas artimañas no me vas a enamorar, mejor mañana comienza a rezar. Estoy enamorado y no lo puedes evitar, yo creo que a tu lado nunca, nunca me verás. Con esas artimañas no me vas a enamorar, mejor mañana comienza a rezar. Así, así, no me vas a enamorar. Así, así, no me vas a enamorar. Soy entrerriano y aquí me planto, soy de la tierra del litoral, verdes ramajes de los sauzales y un rojo sangre vierte el ceibal. Crecen erguidos los palmerales, dureza y fibra en Yandubay. Traigo dulzura de naranjales y la frescura del paraísal. Camino lento detrás de un silbo, mi fiel motivo es la amistad. Doy lo que tengo por un amigo, es el sentido de la hermandad. Soy entrerriano y me levanto, este es mi canto para quemar. Me identifico en la chamarrita y en la milonga bien montará.
me identifico en la chamarrita y en la milonga bien montará. Esa es mi tierra, la montonera con polvareda de libertad, donde se alzaron esas banderas, las que flamearon. Gran remate liquidación, domingo 15 de mayo del 2016, en escuela número 78, Justo José de Urquiza, Caseros. A partir de las 9:30 horas, rematará Claudia Dodera, martillera pública, asado con cuero, servicio de cantina, torta fritas, kiosco. Por consultas y consignaciones al 03442443591 o 15408799. De Claudia Dodera, martillera pública, se ruega anotar consignaciones con tiempo. Disfruta el confort y la tecnología, disfruta vivir mejor y cada día en tu ciudad. Confianza, garantía y seguridad, sin pagar de más. Mueblería Espiasi, Mueblería Espiasi, Mueblería Espiasi. Mueblería Espiasi, 70 años. Gran cena y baile, sábado 21 de mayo de 2016, en Club Juventud de Caseros. Organiza Club Atlético Los Gorilas. Menú, chorizo, asado, ensaladas varias, postre helado. Tarjetas mayores, 180 pesos. Buen servicio de cantina, traer cubiertos. Animación, Joselo Maquiavelo y su teclado. Ya está a la venta el primer bono contribución. Bomberos voluntarios de pronunciamiento. Sorteos mensuales hasta el mes de diciembre del 2016. Primer premio, orden de compra por 1.800 pesos. Sorteo por pago contado, orden de compra por 15.000 pesos. Y gran sorteo final. Primer premio, un terreno. Segundo premio, un TV LED 39 pulgadas. Tercer premio, una notebook. Cuarto premio, una tablet. Valor del bono, 1.800 pesos o en 9 cuotas de 200 pesos. Juan Echemaite, SRL, consignataria. Anuncia su próximo remate, jueves 5 de mayo del 2016, en Instalaciones Los Pinos, Colonia Caseros. Haciendas, campos, administraciones, negocios agropecuarios e inmobiliarios. 9 de julio 1314, Concepción del Uruguay. Tu casa es el lugar donde querés pasar los mejores momentos. Por eso todos los días trabajamos para lograr la mejor calidad, al mejor precio y con los mejores materiales. Buscando superarnos en diseño y técnica en cada uno de nuestros productos. Simple Aluminio, aberturas de aluminio y de PVC. En Entre Ríos somos exclusivos de Inwin. Colectora Ruta 39, Caseros, Departamento Uruguay. Búscanos en Facebook como Simple Aluminio. Simple Aluminio. Elegimos lo mejor. Modas Marilú, todo para tu familia. Trabajamos todas las temporadas. Alquileres de trajes, tarjetas, débito y crédito. Modas Marilú, ahora anexamos Cotillón Emma. Todo para tus cumpleaños. Traemos tus pedidos personalizados. Repostería, comunión, confirmación. Cumpleaños infantiles, 15 años y adultos. Modas Marilú y Cotillón Emma. En nuestro nuevo local, en San Justo, Entre Ríos. ¡Atención! ¡Atención! Ya está a la venta el gran bono contribución del Club Atlético Los Gorilas. Este año con más de 400 mil pesos en órdenes de compra. Valor del bono 1.200 pesos o en cómodas cuotas. Sorteos en mayo, junio, julio y agosto. Premio final en septiembre 2016 con 372 mil pesos. 372 mil pesos.
Aserradero Papi, todo el año junto al Depro. Fábrica de cajones y palet. Teléfonos 496-140 y 496-387. Pronunciamiento, Entre Ríos. Ferretería La Unión, materiales de construcción en general, electricidad, gas, herramientas, cerámicos, mallas, hierros, perfil C. Tenemos todo lo que usted busca a un precio único. Ahora anexamos piso flotante, revestimientos PVC para pisos, pared y cielo rasos desmontables, placa de yeso y perfilería. Ferretería La Unión, caseros, aluminios San Justo, de Sergio de Bolder. Realizamos todo tipo de cerramientos a tu medida, en aluminio blanco, color e imitación madera. Pedí tu presupuesto sin cargo. No dudes en consultarnos. Estamos en San Justo, en calle 3 de Febrero, número 108. Teléfono 03442-15-473-319. Direct Electrónica, ahora en su nuevo local. Todo en computación, celulares, cámaras. Ahora, revelado digital color. En pronunciamiento, Autoservicio Curvasier. Comestibles, carnicería, verdulería, perfumería, donde la familia nos visita día a día. Capriccio, calzados, bolsos, carteras, librería, bazar, un mundo de cosas y cositas. Todo en pronunciamiento. Plastilleras Mastroianni, de Robert Mastroianni. En pronunciamiento, Entre Ríos. Todo para pollos y cerdos. Campanas, cortinas, medias sombras, tejidos, ventiladores, picos para riego completo. Cortes y hechos a su medida. Su consulta no nos molesta. Llámenos al 03442-496214 o al 15407435. Autoservicio Las Colonias 2, los mejores precios de la zona, la mejor higiene, la mejor atención. Te ofrece comestibles, fiambrería, lácteos, bazar, perfumería y de todo al mejor precio. Atendido por sus propios dueños. Autoservicio Las Colonias 2, calle 23 y 14, Caseros. Fracaroli y Ronconi te invitan a su remate de haciendas. Por informes en Casa Central 03446-480046 y 481-434. Sucursal en Villa Elisa, en calle Pueyrredón, esquina Doctor Gutiérrez. O al teléfono 03447-15-402-857. Último bloque, aquí en los especiales de Catebeca, luego de la pausa. Veníamos con las imágenes del remate, veníamos con las imágenes de Paranacito, veníamos con las imágenes del corte de Ruta 23, de Concepción del Uruguay. Bueno, ahora vamos a otra grande catástrofe que se vivió hoy en la República Oriental del Uruguay. ¿Se acuerda de ese informe muy importante que pudimos observarlo y que usted lo pudo observar? Gracias a las imágenes de Catebeca Noticias, que ocurrió en Soriano, en Dolores, departamento Soriano, República Oriental del Uruguay. Un gran tornado que dejó y provocó muertos y muchos heridos. La ciudad quedó lamentablemente destrozada. Un informe muy especial para usted. Una zona de unos 300 metros de ancho, más o menos, arrasó prácticamente el centro de la ciudad. Ajá. O sea, se destruyó prácticamente el Liceo 2, quedó bastante destruido. La planta alta del Liceo Taruselli prácticamente desapareció, que es todo chapa y arriba. Los chicos alcanzaron, gracias al esfuerzo de unas profesoras, pudieron bajar a las plantas de abajo, pero los chicos realmente pasaron un momento muy muy triste, ¿vio? Porque realmente el viento era una cosa pavorosa, y el año pasado el tornado fue pivotante y pasó prácticamente por la orilla de la ciudad, pero esta vuelta el tornado se asemejó a un tornado de Estados Unidos. Claro. Yo tengo documentales y cosas, y realmente fue una cosa idéntica a lo que pasa en Estados Unidos. Fue un tornado más bien extrero, que destruyó todo. Realmente es una... La destrucción que hay en este momento en Dolores es una cosa pavorosa, como nunca vista, digamos, ¿no?
porque han volado pretiles de casa, bueno, las chapas del centro prácticamente no quedó ninguna, autos totalmente destrozados, encimados unos con otros, árboles arrancados de cuajo, bueno, los cables, también que se pide a la gente que por favor que no anden tanto, porque justamente hay familiares, la gente no quiere noticias, y otros, por ejemplo, por decir, no, bueno, las autoridades como que están desbordadas en este momento. Yo estuve con una funcionaria de tránsito y pedían por favor que, bueno, que viniera gente de Mercedes a colaborar, si fuera el ejército o la policía, ¿vio? Porque uh-huh. se siente desbordado y ya algunos desmanes han habido. Siempre hay gente que aprovecha estas situaciones muy tristes para hacerse de cosas ajenas, ¿no? Uh-huh. Como siempre, mucha gente que ayuda, porque yo incluso estaba mirando recién la gente de la Junta, con motosierras, ya cortando árboles, para que pueda liberar un poco las calles de Paz, porque la destrucción es impresionante realmente. Yo nunca he visto una cosa igual. Realmente el templo evangélico, por ejemplo, que está al lado del Liceo 2, desapareció prácticamente. Estuve dentro de la desgracia, todo suerte, porque digo, está en ese momento, tenía cinco chiquilinas ahí, y le está. Lo primero que hice, que siempre hay que acordarse de eso, encontrar un lugar chico, el baño. Y ahí es donde se puede soportar más, ¿no? ¿Te dio una herida en la cabeza? Sí. Producto que no, del techo. Digo, cuando me metí adentro del baño, agarré los cinco gurises y los como. Bien, uno está. Los chiquilines están bien. Gracias a Dios, todo bien. No sé cómo. Es increíble. ¿Cómo salieron? Es un héroe en la jornada de Dolores. Es. Nada, esto ya. Hay que abrir el ojo porque esto. Es el comienzo. Un segundo y quedó todo así. No te dio tiempo a nada, a nadie le dio tiempo a nada. ¿Tú estabas aquí en tu casa? Sí, estaba. ¿Cuál fue la sensación en ese momento? Nada, sentimos un ruido y está, pero yo no sé, lo sentí de lejos, pero fue unos minutos. Pensé que era un camión, no sé, y después cuando salí para afuera vi clarito allá el tornado y está. Atiné a meterme a la casa acá, porque después el otro lo voló, el cuarto lo derrumbó todo. ¿Tu casa quedó muy, muy, muy golpeada? Sí. Ahí había un cuarto, por ejemplo, en esa parte de ahí había un cuarto, el baño, mi cuarto, todo. Y me quedó tres chapas paradas nomás y no sé lo que voy a hacer, voy a ver si cómo puedo hacer para arreglar mi casa, porque lamentablemente no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Usted hasta ahora estaba aquí en su casa? Sí, estaba, fue más o menos a las 4 de la tarde, se sentía como una, que venía como un avión de este lado y de acá, y cuando quisimos acordar, empezó a volar techo y todo. Cuando salgo para jugar, miré todo esto que no podía creerlo. Mi casa me la arrancó toda. ¿No tenía dónde guarecirse? En la cocina, que lo único fue que me quedó, fue en el único lugar que tengo ahí para vivir con el nene mío, que es chiquito, discapacitado, y yo vivo solo. Y bueno. ¿Y la lluvia está molestando más todavía? Y la lluvia, toda la tarde, fue infernal. El agua que cayó en un rato. Pero el viento es lo peor, la lluvia no es tanto porque el agua se saca, pero los materiales lo grabo, para levantar uno que ahora no hay trabajo, que estamos en una crisis y todavía más esto, nos acaba el todo, como pobre, ¿vio? Como pobre trabajador, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir para adelante. Vamos a ver si el MIDE y la Intendencia nos dan una mano, o el gobierno que se preocupa por los pobres, por lo menos gente que no puede levantar su casa. Un joven de 23 años que murió durante el tornado mientras se encontraba trabajando. Cuando pensaron que era piedra o algo, iba entrando un auto y cerraron las puertas, ¿no? Y ahí se cayó la pared encima, vamos a decir, y murió aplastado. El techo voló, se cayeron todas las paredes, vamos a decir, la pared del frente, y voló todo hacia él. ¿Compañeros ustedes de Michel? Sí, pasábamos con ellos. ¿Qué edad tenía? Michel, 23 años. También estaba cuando falleció este muchacho que repartía sodas. Sí. ¿Cómo fue? No pudimos atinar a decirle que entrara porque era tanto el zumbido que él no escuchaba, no sé si estaba con el celular o que la mano, él estaba cabeza gacha cuando paró el camión y no pudimos atinar a decirle que entrara, no dio tiempo a nada y bueno, cuando nosotros salimos de la casa, él ya estaba muerto porque no sabemos si el auto que venía con dos niños adentro y el papá lo arrastró por ahí
al auto y él, no sé si él quiso salir del camión o qué, y nosotros pensamos que le golpeó la cabeza en el instante y murió ahí en el instante. Y bueno, ya le digo que el señor del auto reclamaba por su hijo. Bueno, uno lo tenía en el auto, ahí lo sacamos, el otro niño estaba tirado en la casa allí, y bueno, estaba mi hermano, lo rescataron, ahí lo llevaron al hospital enseguida, pero el señor estaba sin vida, muerto boca abajo, y no hubo nada para hacer. Nada hacía prever que una tarde apacible y tranquila como las tantas de las que se vive en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano, iba a convertirse en un infierno. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A las 4 de la tarde de ese viernes, un tornado arrasó con Dolores, que quedó convertida en pocos minutos en algo parecido a una zona de guerra. El panorama es desolador: edificaciones destruidas, árboles caídos, autos volcados, chapas retorcidas y el sufrimiento de una comunidad que aún no acredita qué fue lo que pasó. Ahora se viene el trabajo de reconstrucción, que será largo y difícil porque la tarea recién comienza. Y hasta aquí hemos llegado con este especial en el día de hoy, en este jueves 5 de mayo de este 2016. Esperemos que haya sido de su agrado. Esta es una nueva modalidad. Vamos a ir presentando jineteadas, presentando festivales, semana a semana. Todos los jueves nos vamos a ir encontrando y también recordando algunas notitas que por ahí usted no la pudo observar en Catebeca Noticias o tal vez en la semana. Se la vamos a ir recordando para que usted la tenga y la pueda observar bien. Le agradecemos por su presencia. Nos vamos a ir con un poco de imágenes de la jineteada vivida este domingo pasado. Estuvimos en la localidad de Villa Mantero, Entre Ríos. Ahí, en el Día del Trabajador, se realizó esta jineteada a beneficio del Hospital Andrés Sanguinetti de la localidad de Villa Mantero. Con estas imágenes nos vamos, gente. Que tenga un buen fin de semana, que la pase bien. Nos encontramos el jueves próximo aquí en los especiales de Catebeca. Ya tenemos al hombre de los pagos de Santa Anita, el Antonio Benítez. Ahí están pidiendo de campana. En H Paisano, ahí está el artista de los anónimos, señores. Trabajar el coche, el hombre no lo puede trabajar. Bueno. Salió la tostada, ahí está con el cliente, el chance casi no pudo volver. ¡Mantero, aplauda, Mantero! Arranca fuerte, y ahí va cazando las espuelas, se vuelve, caracolea, va peleando el Mariano y está el tiempo, y compra el matador. ¡Oh, viejo Mariano! ¡Qué tiempo!
no te veía, con tanta gallardía nos hace poder feliz. Sabiendo que estás aquí, demostrando tu valor. Hoy te canta el payador, de versos un ramillete. Porque el bono nació jinete, y hoy te dejo el honor. Vamos, mi amigo Maneiro, usted te ha hecho gran estrado, verá que la compra de